Saludos amigos que nos ven en todo el territorio nacional a través de la frecuencia de Canal 13. Usted que nos observa a nivel internacional por www.sinar.go.cr. Gracias por permitirnos estar llegando a sus hogares desde el Club Unión. Mira que hoy en la mañana, pensando en el que estamos celebrando el Día Mundial de los Océanos y caminando junto con mi esposa, haciendo ejercicios en la mañana, observaba tanta basura en los caños y cómo con la lluvia de hoy en la mañana transitaba, iba esa cantidad de basura y la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene sobre lo que está haciendo de este planeta. Nos estamos comiendo los mares, nos estamos comiendo prácticamente todo y vorazmente comenzamos a destruir el único sitio en el que vivimos y hasta la fecha, y lo digo porque en algún momento tuvimos a don Franklin Chan Díaz por acá, no se ha descubierto ningún otro lugar donde ir a vivir, así que estamos consumiéndonos nuestro hogar. Y entonces pensaba también en el concepto de paz con la naturaleza. Y decía, ¿realmente usted que nos está viendo en su hogar está en paz con usted mismo? En la forma que trata la naturaleza, en la forma que maneja sus desechos, en la forma que cuida los mares y la tierra. Hoy vamos a hablar de esto que tiene preocupados a propios y extraños. Vamos a hablar de los océanos, de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo nuestro gobierno, de lo que están haciendo aisladamente muchas personas. Pero no dejo de decirles que usted también es un actor principal y responsable de lo que está sucediendo con nuestro planeta. Para hablar del tema, hemos traído a tres especialistas. Don Jorge Arturo Jiménez es de representante de un grupo que poco a poco ha ido dando muestras fehacientes del compromiso que tienen con la protección de los mares. Es el caso de Mar Viva, y que en Canal 13 ustedes han visto varios documentales que ellos han ido produciendo y que nosotros nos sentimos bajo la responsabilidad de tenerlo aquí hoy también para escuchar sus aportes. Don Jorge, gracias por estar acá. Muchas gracias. También me acompaña alguien que gana un premio mundial de ambiente y estuvo en la Casa Blanca por su lucha y por ir tocando las puertas, y nos va a hablar de ese compromiso que como ser humano él adquirió y toda su gente, y que lo llevó inclusive a ganarse un premio mundial, estar en la propia Casa Blanca recibiéndolo, y él lucha contra el aleteo de tiburones. Estamos hablando de Randall Arauz. Randall, gracias por estar acá. Muchas gracias, estudiantes también. Bueno, y quien tiene que ver con este tema indiscutiblemente también es el presidente ejecutivo de Incopesca, don Luis Dobres. Gracias, don Luis, por estar con nosotros en esta oportunidad. Un placer, don Alan, un gusto estar aquí con todos ustedes. Vamos a contextualizar. Como siempre nos gusta en el programa, vamos a como hacer una ubicación de a qué nos estamos enfrentando, sobre qué estamos hablando en un mundo en donde ya los cambios climáticos nos comienzan a golpear en serio, ¿verdad? Y siempre nos preguntamos por qué. Todos estamos medio conscientes, sabemos por qué, pero nos cuesta entrarle. ¿Qué le parece, don Jorge, si arrancamos con usted? Bien, realmente cuando uno ve la situación de los océanos a nivel mundial, o inclusive en nuestras pequeñas costas, no puede uno maravillarse de lo crítico de la situación de un ecosistema tan enorme que cubre las tres cuartas partes del territorio mundial. Y por otro lado, lo poco que estamos haciendo con él. En nuestro país considero que es equivalente a decir que estamos 40 años retrasados con relación a lo que tenemos ya desarrollado en tierra. Y hace 40 años nos poníamos a discutir entre forestales y conservacionistas y entre cazadores y conservacionistas, y en este momento en los mares estamos igual. Hemos logrado crear un marco jurídico más desarrollado en tierra, hemos logrado crear sistemas de áreas de conservación en tierra, mientras que en los océanos estamos en pañales. Y realmente un país como Costa Rica, que es 11 veces más grande en el mar que en la tierra, no puede darse ese lujo. Y creo que tenemos un reto histórico como generación, como profesionales, de cambiar esta trayectoria del país y lograr que dentro de algunas generaciones se puedan volver la vista atrás y dijeron, en estas generaciones de los 2010, de los 2020, se logró hacer un cambio dramático en la situación de los mares de Costa Rica.
Randall. Bueno, yo soy realmente biólogo de tortugas marinas. Yo empecé mi carrera hace como 20 años estudiando las tortugas. Y me gusta decir que soy un biólogo de desarrollo sostenible, ¿no? Trato de no ser un conservacionista estricto, sino que pues, los recursos se deben utilizar con manera, con ciencia. Y así fue como empecé a trabajar primero en los años 90 con la flota camaronera y la problemática esta de que capturan y matan muchas tortugas. Hay tecnología que puede resolver esa situación. Después de ahí empezamos a trabajar más también con la flota palangrera nacional. Hemos tratado de desarrollar tecnología también con anzuelos, diferentes maneras de pescar que no crea tanto impacto sobre las tortugas. Después nos tropezamos con el problema esto del aleteo en 1997. Vimos descaradamente cómo los barcos estaban aleteando tiburones, descargando toneladas de aleta de tiburón. Expliquemos qué es aletear un tiburón, solo para que okay. Hay mucho televidente que se pregunta okay. Qué es eso. Bueno, aleteo es lo que hacen principalmente las flotas asiáticas, aunque desgraciadamente muchos nacionales han caído en lo mismo, y es de capturar el tiburón, cortarle la aleta, utilizar solo la aleta y descartar el resto del tiburón. Ahí medio vivito, de una vez lo agarran y lo tiran al mar. Sí, es algo sumamente cruel, sí, además de eso es un gran desperdicio de recursos, más que estamos hablando ahora, lo crítico que está la situación, y estar desperdiciando el 95% de un animal solo para llevarse las aletas. Pero bueno, en fin, nosotros lo que hemos encontrado en esta lucha de los camaroneros y los palangreros y todo, es que la pesca puede ser más sostenible, sí se puede desarrollar mejor. Lo que pasa es que en Costa Rica tenemos un problema que hay un divorcio completo entre lo que dice el Poder Ejecutivo y lo que dice el Instituto Nacional de Pesca. El Instituto Nacional de Pesca, desde mi perspectiva por lo menos, simplemente está dedicado a representar los intereses de la Junta Directiva que está constituida precisamente por estos pescadores de camarón, por estos pescadores de tiburón. Entonces, el gobierno de Costa Rica anda diciendo una cosa, pero por otro lado actúa de otra manera. Entonces, nosotros nos hemos dedicado precisamente a exponer esa doble moral y a obligar al país a amarrar una sincera política de conservación marina, que bueno, lo estamos logrando poco a poco y a golpes, pero estamos logrando ya, cerramos los muelles privados a las flotas extranjeras. Actualmente el país no puede exportar camarón a Estados Unidos porque la flota camaronera mata tortugas. Y bueno, hay diferentes maneras de hacer las cosas, pero nuestro objetivo es claro. Estamos aquí para salvar tortugas, para salvar tiburones. Y si trabajar con el sector pesquero es una buena estrategia para lograr ese objetivo, estamos más que deseosos de trabajar con los pescadores que quieren. Pero si no quieren, pues aquí no estamos para salvar pescadores, estamos aquí para desarrollar una pesca sostenible y para salvar estos animales que están críticamente amenazados de extinción como los tiburones y las tortugas. Don Luis. Gracias, don Alan. Bueno, en realidad es un tema muy interesante. Yo creo que el enfoque es precisamente el problema de la conservación y la aprobación de nuestros océanos dentro de lo que es esta mención del Día Mundial de los Océanos. Y creo que el tema es un tema en realidad sumamente, sumamente complejo, en realidad tiene muchísimas aristas y es un tema muy complicado. Por eso debemos de tender a que el enfoque que podamos hacer en realidad debe ser un enfoque integral. Como se habla hoy en día, hay que buscar la posibilidad de hacer un enfoque ecosistémico en el manejo de los recursos pesqueros. Hay una interacción de muchas instituciones, de muchas actividades en relación con lo que es el aprovechamiento de los océanos y la problemática mundial que se tiene, que no es tampoco ajena a la realidad de nuestros mares y el aprovechamiento de nuestros recursos pesqueros. En ese sentido, creo que hay muchísimo por hacer. Como decía don Jorge, creo que es correcto, estamos en un momento histórico, en una coyuntura para tratar de dar un vuelto de timón, de tratar de revertir una situación que ha sido tradicionalmente el aprovechamiento de nuestros recursos pesqueros, falta de definición, hay veces de política, falta de interés, falta de congruencia y de coordinación a nivel de las instituciones públicas y en realidad también amalgamar posiciones de colaboración, participación entre las instituciones públicas de ese país con las organizaciones privadas y con las organizaciones ambientalistas. Creo que debemos apuntar a eso en mucho para lograr avanzar en realidad con pasos más firmes en lo que puede ser una verdadera política y políticas de parte del gobierno en relación con el aprovechamiento responsable de nuestros recursos marinos. Sí, yo voy a ir a un corte comercial, ya hicimos una breve contextualización para decirles antes que a mí realmente me preocupa cómo manejar este tema y creo que a muchos también. Aquí se han robado miles y millones de toneladas en nuestro país y sin ningún beneficio
inicial para el país. Y el tema al final es cómo seguimos dándole mantenimiento a un sistema marítimo como el que tenemos, de nuestros océanos, en donde también obviamente tenemos que subsistir, ¿verdad? Así que también hay que sacarle aprovechamiento. Y cómo amalgamar eso sin dañar el medio ambiente en su totalidad y en donde nos quedemos prácticamente sin nada. Voy al corte comercial, ya volvemos. Continuamos en el programa de esta semana, hoy Día Mundial de los Océanos. Hablar de océanos no solo es, como lo hablaba ahora don Jorge Arturo en el corte comercial, no solo de la parte de los peces, hay mucho más sobre este tema. Lo que contaminamos, cómo lo contaminamos, todas las cosas que llegan a los mares que el ser humano produce, pero además qué se está dañando, ecosistemas, en fin, el experto o los expertos son ustedes. Cuando hablamos de océanos, exactamente estamos hablando de una función multifactorial. ¿Qué es exactamente lo que está definitivamente hablando? Yo creo que hablar del manejo de los océanos, primero es hablar de un concepto ecosistémico, es de hablar de que estamos manejando diferentes sistemas y diferentes usos dentro de ese sistema. El mar no es únicamente el sitio usado por los pescadores, es el sitio usado por el turismo, es el sitio usado para el desarrollo, para el transporte. La mayor parte de nuestra mercancía viene por transporte acuático y al mismo tiempo es el sitio donde se ubican a lo largo de las costas miles y miles de pobladores. Entonces, hablar del océano es realmente hablar de un enfoque integral de manejo, donde tenemos que lograr un manejo que permita seguridad. Seguridad a los ecosistemas marinos, sí, pero seguridad también alimentaria, seguridad de empleo, seguridad de las inversiones públicas y privadas, de forma que a largo plazo todo este ecosistema, todo el océano logre mantener sosteniblemente las economías de las regiones, a sus pobladores y también la salud de los ecosistemas, que son básicamente la base de este engranaje económico y social. Y le diría por ahí de la preocupación, y bueno, también un poquito Randa lo trató, de muchas embarcaciones de diferentes partes del mundo que llegan y que pasan y hacen lo que quieran, y al final no tenemos los mecanismos de control, no sé si existirá legislación inclusive para controlar algo de esto. O sea, estamos en una diferencia bastante complicada contra estos grandes barcos pesqueros. Bueno, yo no considero que esta situación sea complicada. Para mí la solución es bastante sencilla. Ahora lo explicaba Jorge, tenemos que empezar en el ecosistema, el funcionamiento del ecosistema. Y cuando hablamos de manejo ecosistémico, es manejo que debe basarse sobre las especies más sensibles, las que están en mayor peligro de extinción. Pero uno ve las políticas de manejo y no, el atún está bien. Han considerado el impacto sobre la tortuga babla con la pesca de atún. Esto que habla usted también de las flotas extranjeras que nos han invadido aquí en Costa Rica, este fenómeno empezó en 1998, vinieron invitados por el Estado y luego empezaron a usar sus muelles privados para evadir cualquier tipo de control. Nosotros desde 2003 hemos insistido, hemos pasado ya por tres directores de pesca y hemos insistido que en la ilegalidad de los muelles privados, que están contra la ley y que ahí se produce el aleteo. Y el Incopesca tiene 8 años de insistirnos de que no hay controles estrictos. Incopesca, aduanas, MOP, todo se vigila, todo se controla. Aquí no se aletea un solo tiburón. Por fin, gracias al Ministerio de Agricultura, el 1 de diciembre del año pasado, ya se exigió que estas flotas extranjeras cumplieran con nuestra ley. Y el primer barco que viene y descarga legalmente, descarga 200,000 kilos de tiburones sin aletas. Entonces, eso es como para comprobar lo efectivo que es el sistema. Si la ley pide muelles públicos para controles, pues... ¿Cuánto fue la cantidad? 2,000 kilos de tiburones sin aletas, que eso fue lo más raro. Uno pensaría que va a descargar aletas, porque aleteando, pero descargan tiburones sin aletas y las aletas, pues definitivamente los subieron a otro barco y quién sabe dónde los descargaron. El punto mío es que desde por 8 años
estas flotas utilizaron libremente y con permiso de Incopesca sus propios muelles privados, y a pesar de videos que se presentaron, todo tipo de denuncias sobre la actividad de estos muelles, recursos en la sala cuarta ganados de que tenían que cerrar los muelles privados, y no se hizo hasta el 2010. Y el primer barco que descarga lo agarran con 2.000 kilos de tiburones sin aletas. O sea, eso es como para comprobar que desde hace 8 años están descargando aletas de tiburón, las flotas extranjeras, bajo nuestras narices. Entonces, dice uno, bueno, ¿para qué planes de manejo tiburón? Y yo antes estaba en el plan de acción de tiburones de Costa Rica, pero Incopesca me echó sin avisarme ni nada, simplemente me desinvitaron de ir a sus reuniones. Por eso me llamó la atención ahora que don Luis hablara de la cooperación entre grupos, y tenemos que recurrir constantemente a la sala cuarta para que se cumpla la ley. Y ese ha sido el problema. Ustedes son todas extranjeras, han venido aquí, han hecho lo que les da la gana. Don Luis, ¿tenemos las herramientas para poder controlar esto? Sí, estamos desarrollando en realidad políticas para manejar estos temas y lo que es el control y la vigilancia. Evidentemente los recursos siempre van a hacer falta, don Alan. Y no tenemos todos los recursos necesarios para poder controlar, como decía don Jorge, un área de extensión marina que es 11 veces más que nuestro territorio terrestre. Sin embargo, vamos encaminados a esas posiciones y a ese interés por parte del gobierno, y las acciones y las decisiones van en esa dirección. En ese sentido, desde agosto del año pasado, funciona a nivel del Incopesca y a nivel del país un centro de seguimiento satelital que hasta este momento le da cobertura a todas las embarcaciones extranjeras de bandera extranjera, de atuneras, que llegan a solicitar licencias para pesca de atún en nuestras aguas jurisdiccionales. Y uno de los requisitos esenciales para que la embarcación pueda obtener su licencia es que necesariamente tiene que estar habilitado el sistema de seguimiento satelital, y le damos seguimiento a estas embarcaciones durante todo el tiempo que permanecen en las aguas jurisdiccionales costarricenses, realizando eventualmente sus actividades, para monitorear y vigilar que no ingresen a áreas prohibidas, a áreas no permitidas, el desplazamiento de las embarcaciones, que no están realizando algún tipo de actividad anormal, que están las actividades de pesca, dónde pescaron, ¿qué les sucede a una persona salieron? Que, por ejemplo, como lo que contaba ahora Raúl, Randall, que lo capturan y ya viene destazado. ¿No hay legislación para viene para qué, esto? Perdón? Viene destazado el animal prácticamente. Destazado. Bueno, la ley nuestra permite no solo el control a nivel, aunque está enfocado básicamente el artículo 40 de la ley 8436, a la descarga, en este caso sobre todo lo que es la pesca del recurso tiburón, a la descarga en nuestros muelles cuando llegan a puertos, también se pueden ejercer controles a nivel de las aguas jurisdiccionales y verificar las situaciones eventualmente en las que llegan. Esto es una actividad que corresponde más que a la Incopesca, que es una autoridad de carácter administrativa, a las autoridades del Servicio Nacional de Guardacostas, que son autoridades de policía, que son las verdaderas autoridades de policía en el mar. Si evidentemente son tomadas, pues las embarcaciones podrían ser denunciadas y podrían ser objeto de las sanciones o de las disposiciones legales en materia de delitos y materias punitivas y penas de multa que tiene establecida la ley, como fue el caso de la embarcación que se refería a don Randall, una embarcación de bandera taiwanesa que llegó a nuestras aguas y se consideró que había una anomalía, se presentaron las denuncias correspondientes y fue evidentemente sancionada. Quiero darle un giro al tema, porque estábamos hablando meramente de lo que es pesca, ¿verdad? Y ese manejo que estamos tratando de ver. Pero también yo vi en uno de los videos, Jorge, que Mar Viva transmitió por Canal 13, que ha estado transmitiendo, cómo, por ejemplo, todo lo que es el tema de agroquímicos, pesticidas, todo ese tipo de cosas, también prácticamente pasan como una marea roja directos al mar. Sí. Y otra vez, el tema de control en el mar trasciende pesquerías. Y realmente sí tengo que decir que creo que el nivel de control que tenemos como Estado costarricense sobre nuestras aguas jurisdiccionales es mínimo. No únicamente en la pesca, como bien lo dice usted, en la contaminación ambiental, en los planes de desarrollo costero, en el tráfico de personas, en el tráfico aduanal fiscal, donde se descargan en muchos puertos privados sin control de las autoridades. Creo que tenemos nuestras fronteras marítimas abiertas en este momento, con un mínimo control en aguas abiertas. Usted no ve ningún tipo de control del Estado costarricense, no existe, es no existente. Nuestra Guardia Costera no tiene los recursos para poder mandar una embarcación 300 millas mar adentro.
básicamente es muy esporádico y con mucha suerte que se pueda lograr encontrar una guardia costera en esa zona. Nuestras aguas, fíjese usted en la cuenca del río Tempisque, que aporta toneladas y toneladas de nitratos y provenientes de las zonas de cultivo al Golfo de Nicoya, uno de nuestras áreas productivas más importantes, sin prácticamente control. ¿Y los ductos son prácticamente cloacas direccionadas al mar? Tenemos precisamente en el Golfo de Nicoya otro gran afluente, que es nuestra gran cloaca del Valle Central, que descarga en esta zona. Tenemos casos como vimos hace algunos meses en el sur, en el Golfo Dulce, donde docenas y docenas de tortugas aparecían muertas o flotando casi inconscientes, básicamente asociadas a las descargas por lluvias fuertes de las zonas arroceras del sur del país. Realmente creo que estamos en pañales en términos de control y nuestro mar ha sido hasta este momento una zona de despojo, una zona donde el que puede llegar y tener los recursos para hacerlo puede ir y aprovecharse de esos recursos sin ningún control. ¿Hasta dónde iremos a llegar? Cada vez me preocupa más este tema de hasta dónde iremos a llegar sin tomar conciencia, que eso es lo que más me gusta, porque igual, como lo decía en la pura introducción del programa, caminas por las calles y ves que el tico por naturaleza es poco consciente, ¿verdad? Todo va a la acera y que se lo lleve la lluvia y que debe ver dónde va a parar y ya sabemos dónde va a parar. Sí, respecto a todo esto, la contaminación, la pesca y todo, definitivamente sería mejor tener más leyes y súper definitivamente sería mejor tener más recursos. Sin embargo, con los pocos recursos que hay y con las leyes que hay, es posible hacer bastante. De hecho, como señaló don Luis, los guardacostas son los encargados de ir y hacer el trabajo de... Pero hablemos sinceramente, o sea, ¿cuántos barcos tienen los guardacostas? En realidad es bastante, bastante limitado, don Alan. Sí. ¿Qué es bastante limitado? ¿Tres, cuatro? Bastante limitado. Podemos hablar de unas 10 embarcaciones, como un número más o menos aproximado. El Incopesca solamente tiene 5 embarcaciones a nivel de todo el país, debidamente con sus motores y lo demás. Solamente contamos con un cuerpo de inspectores de 18 inspectores para tratar de cubrir no solo lo que es inspecciones en muelles, inspecciones en puertos, salir en épocas de veda, que recién empezamos ahora a partir del 1 de junio la veda nuevamente, los operativos con el guardacostas y una actividad del guardacostas que mucho hay que entenderla, pues se realiza y son las autoridades de policía en el mar, pero que tiene una importancia trascendental en lo que es el tema del control del narcotráfico a nivel de nuestras aguas jurisdiccionales y que tiene entonces un enfoque bastante realizado hacia esas actividades, aun cuando pues tratamos de devolverlos un poco hacia lo que son las actividades pesqueras y nuestras controles a nivel de nuestras aguas, pues todavía sigue siendo un enfoque que está bastante dado limitado. al lado de Randall, me decías, ahí me abriste un aire de esperanza, cuando dijiste, bueno, a pesar de que estamos tan re mal, hay una esperanza. Hay esperanza, bueno, como estaba mencionando, los guardacostas sí salen y, por ejemplo, nosotros te comentamos hace 2 años que a lo largo de 3 años, desde 2006 al 2009, los guardacostas capturaron 39 barcos camaroneros violando la ley de protección de tortugas marinas sin dispositivos de tortugas o usándolos mal. Guardacostas hace su trabajo, va, los captura, los denuncia. Pero ¿qué es lo que pasa? El procedimiento es poner la denuncia en el órgano jurídico pesquero de Incopesca para que Incopesca tome la sanción. Y a la fecha, ni un solo barco ha sido sancionado. Bueno, a excepción de 2 barcos que fueron sancionados el año pasado y que estaban hundidos desde 2007. Son los únicos barcos que saben lo que es sufrir una sanción. Entonces, la ley existe, están los guardacostas ahí haciendo su trabajo, pero el ente que tiene que sancionar administrativamente, el ente rector de la pesca, es el que falla una y otra vez en aplicar las sanciones a los pescadores. Y no me digan ingenuo, pero yo creo que algo que tiene que ver con eso es el conflicto de intereses que hay con la Junta Directiva, porque la Junta Directiva tiene camaroneros y muchos de esos barcos fueron los que fueron capturados violando la ley. Pero entonces, si el Incopesca tiene que hacer la sanción y le toca a la Junta Directiva, pero si el miembro de la Junta Directiva es el que está violando la ley, es su naturaleza humana, él se va a cubrir y no se va a sancionar a él solo. ¿Quién se va a imponer una multa así automática? Déjenme ir a un corte comercial. Y obviamente, don Luis tendrá su derecho y respuesta. Déjeme ir al corte comercial porque el productor David Zúñiga me dijo que teníamos un dedito que él quería que se mostrara y que lo viéramos.
Entonces, lo vamos a dejar para el momento en el que volvemos del corte comercial para que usted lo vea y seguimos con más acá en el Día Mundial de los Océanos en el programa de esta semana. Estamos en el programa de esta semana hablando hoy del Día Mundial de los Océanos. Hemos transitado por varias preocupaciones, el tema de la pesca, el tema de agroquímicos, las cloacas, cómo el ser humano está despedazando una de sus riquezas más importantes, prácticamente autosuicidándose, ¿verdad? Si no lo maneja ni no lo controla de manera correcta. Antes de irme al corte comercial, don Randall prácticamente se dirige a la gestión que se hace en Incopesca y como es obvio y evidente, yo le voy a permitir pedir más bien a don Luis que tiene su derecho de respuesta, obviamente. No, no, gracias. Son visiones, don Alan. Pues no, honestamente, respeto la posición de don Randall, no la comparto. A nivel de la institución, bueno, primero por aclaraciones, ¿no? Por ejemplo, no hay ningún miembro de la Junta Directiva de Incopesca en este momento que tenga embarcaciones camaroneras, que se ha dado en llamar. No, no tiene. Ya no tiene ninguno de los miembros de la Junta Directiva, ni son camaroneros, ni tienen embarcaciones camaroneras. Ni Álvaro Moreno, ni Jorge Niño, Barrantes no es miembro de la Junta Directiva. ¿El don Manuel no es de Jorge Niño? No, ya no tiene ninguna embarcación. Bueno, ya los dos acaban de vender. Ya no es dueño de ningún tipo de embarcaciones. Y en realidad no es un problema, se ha tratado de ver una visión muy simplista de que el problema es un asunto de la institución o el manejo de estas acciones, en realidad con el aprovechamiento responsable de nuestros recursos pesqueros y de los océanos, tenga que ver con la Junta Directiva. La Junta Directiva fue integrada de esa manera por una disposición legal y la misma Junta Directiva, que tanto se critica y que se habla de que hay un conflicto de intereses, es la Junta Directiva que ha tomado los acuerdos en relación con los sistemas de seguimiento satelital a nivel de las embarcaciones, para las embarcaciones atuneras de red de cerco. Fue la Junta Directiva que tomó el acuerdo para que la flota palangrera extranjera tuviera que descargar en el muelle público de Incopesca. No fue la Ministra de Agricultura ni el Ministerio de Agricultura, fue la Junta Directiva de Incopesca la que tomó el acuerdo. Entonces, muchas de las cosas que se dicen, don Al, en realidad son totalmente discutibles porque la Junta ha ido por caminos en relación con el aprovechamiento, la conservación y la sostenibilidad de nuestros recursos pesqueros. Las políticas que hoy tenemos sobre el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola, que está en vísperas de que podamos lograr y que este país no lo ha tenido desde hace más de 5 años, son impulsados también por la Junta Directiva de la institución. Las políticas en cuanto a las áreas marinas de pesca responsable, como una nueva o gestión en la administración de los recursos pesqueros, desde el punto de vista de nosotros, en la parte de que es aprovechamiento responsable y fomento de las actividades pesqueras, son políticas impulsadas por la actual Junta Directiva de la institución. Don Luis, permítame entrar en otro tema, que es la sobreexplotación. Definitivamente, y es más que evidente, estamos hablando de una sobreexplotación en el tema de los mares, de los océanos. Y sé que, don Jorge, ustedes ya están tratando de hacer algo en Mar Viva en cuanto a este tema, ¿verdad? Definitivo, yo creo que sí estamos inequívocamente viendo ya por muchos años, creo, por demasiados años, signos muy claros de que llegamos a sobreexplotar el recurso pesquero. Estamos viendo no solo problemas en la composición de la pesca, en las tallas que se descargan, sino en los volúmenes totales. Este país está, en este momento, su flota comercial está capturando cerca del 50% de lo que capturaba hace 10 años. Y básicamente ese problema de descargas disminuidas, de sobreexplotación de grupos como tiburones, donde en este momento estamos viendo altísimos porcentajes de la descarga de tiburones, siendo tiburones juveniles que no se han reproducido, son símbolos claros y manifiestos de que estamos sobreexplotando un recurso. Creo que es importante en este momento empezar a clarificar qué vamos a hacer con esto. Esto no es una situación sostenible, esto no le beneficia ni al recurso ni a los pescadores, porque al final de cuentas también los pescadores se están quedando sin su fuente de ingresos.
Entonces estamos hablando de tomar medidas que vengan a beneficiar al sector pesquero, al sector de los ecosistemas. Tenemos que empezar definitivamente por reducción de flotas, por una mejor regulación de las artes de pesca, por mejores controles en los muelles. Ese tipo de cosas que pueden hacerse relativamente simples, yo creo que tenemos la capacidad de hacerlas. Sí. Yo quisiera añadir también sobre esto, que qué hacer con la problemática. Muchos pescadores se han dado cuenta de esto y algunos pescadores que hace unos años no nos hablaban, ahora están hablando con Pretoma pues para ver de qué manera se puede conseguir la sostenibilidad de la pesca. Precisamente nosotros acabamos de publicar una información que en una revista científica sobre nuestras investigaciones pesqueras desde 1999 hasta el 2008, y realmente no es tan complicado, nuevamente se puede hacer un manejo de la pesca de palangre. Uno ve claramente que entre diciembre y marzo los pescadores pescan mucho dorado y es una época de bonanza, pero después vienen 8 meses cuando no hay dorado, y en otros países del mundo hay temporadas de pesca, pero aquí todo el mundo pesca dorado, y cuando se va el dorado, ¿qué hacen? Es cuando se van a pescar tiburón y se van a pescar marlin y otras especies. Inclusive hay épocas como julio, agosto, septiembre, cuando ni siquiera da para pagar el costo de ir a pescar. ¿Y qué es lo que pasa cuando sucede eso? El pescador sale y se endeuda porque le debe al empresario del barco el combustible y la comida, porque ni siquiera pesca lo suficiente para pagar esos costos. Esas son temporadas en las que no se debería de pescar. Y los otros meses del año, cuando no están pescando dorado, viene la propuesta de esta hora, que pesquen atún, la flota nacional, en las aguas protegidas de la Isla del Coco, bueno, en esta nueva área que se acaba de crear en la Isla del Coco, precisamente para que el pescador nacional diversifique su pesca y lo haga de manera sostenible, que pesque dorado cuando no hay dorado, cuando hay dorado, que pesque atún cuando hay atún, que no pesque cuando no hay pesca, y así se va a ir acomodando la pesca. Lo que pasa es que aquí en Costa Rica todo el mundo ha pescado como le da la gana, y claro, todo se está acabando, y lo que más lo frustra a uno es que siguen pescando como les da la gana. Y ya muchos pescadores se han dado cuenta de eso y están pidiendo ayuda, pero a mí la posición mía casi siempre es, bueno, trataremos de trabajar con los pescadores nacionales, pero ¿qué le hizo a un pescador nacional que no aletee, haga esto, haga lo otro, respete estas áreas protegidas, y después viene un barco extranjero y descarga el montón de aletas de tiburón? O si no, vayan a los barcos camaroneros en las áreas protegidas, que también son intocables, y se ponen las denuncias, nunca les pasa nada. Entonces los mismos pescadores nacionales se frustran. Entonces, quiero nada más añadir que hace poco una de las cosas más contentas que me tuvo fue que tuve la oportunidad de trabajar con Incopesca sobre el asunto de estos los muelles privados, porque Incopesca fue denunciado por la flota extranjera por aplicar la ley y obligarlos a usar un muelle público. Por extraño que suene eso, ellos llevaron esto a la corte, y por primera vez Incopesca y Pretoma estuvimos sentados juntos defendiendo una posición y ganamos. Y a mí me gustaría ver muchísimo más de eso. Lo que pasa es que de eso fue una situación, pero constantemente tenemos que meter recursos de amparo para que nos contesten. Perfecto. A mí también me gustaría ver otra cosa, y es el spot que ustedes producen. ¿Verdad? ¿Qué les parece? Nos tomamos unos segundos para que ustedes vean ese trabajo que hace Mar Viva, tratando de llamar la atención y decirnos, ojo, señores, yo repito, para mí eso es una solución en donde todos tenemos que participar. Veamos. Cientos de millones de personas de todo el mundo dependen de los peces para subsistir. Para 1.200 millones de personas es una parte esencial de su dieta. Cuando era niño, veía un mar repleto de peces. Antes había peces en abundancia y nuestros abuelos nos animaban a seguir sus pasos. Nuestra gente está dejando la pesca. El mar no da para mantener a nuestras familias. El combustible es muy caro y con lo poco que pescamos apenas podemos pagarlo. O colaboramos para tratar el problema, o no va a haber pescado para nadie. Nuestra percepción del mar siempre ha sido que es inmenso, hermoso e inagotable. Los océanos son el patrimonio de toda la humanidad y durante miles de millones de años han estado repletos de vida. Ahora depende de nosotros. En los próximos 40, quizá 50 años, habrá una crisis, un crack, y es hora de que hagamos algo al respecto. Muchos de estos grandes peces han disminuido un 90% en todo el mundo. La industria palangrera mundial
cala 1.400 millones de anzuelos todos los años. Se calcula que son suficientes como para rodear el mundo más de 550 veces. Estamos en guerra contra los peces. Y como los atacamos con toda nuestra industria, estamos ganando. Una de las transformaciones a mayor escala del medio ambiente de todo el planeta ha sido el impacto de los arrastreros de fondo. Arrancan animales como corales, gorgonias y esponjas. Estas imágenes de destrucción estremecerían hasta a la persona más insensible. Cuando veo esto, quiero luchar contra el buque. Quiero luchar contra el gobierno que se embolsa dinero y no sabe lo que hace, porque el mundo va a morir y no puede ser. Todos los años, más de 7 millones de toneladas de diversas especies, una décima parte de la captura mundial, son arrojadas sin vida al mar. Esta cifra incluye cientos de miles de tortugas, aves marinas, tiburones, ballenas y delfines. Nuestro apetito insaciable por esas delicias amenaza con romper el frágil equilibrio de la naturaleza y desencadenar el caos. Si las tendencias actuales siguen, los stocks de peces de los que ahora nos alimentamos desaparecerán antes de mitad de siglo. Cuando la humanidad vea que hay una presión real sobre los recursos terrestres, cuando empecemos a tener graves problemas a causa del calentamiento global, cuando nuestra comida empiece a escasear, nos daremos cuenta de que hemos despilfarrado uno de los mayores recursos que jamás hemos tenido en el planeta, los peces. Esto es lo que significa. La diferencia entre este y otros problemas medioambientales es que este es relativamente fácil de resolver. Hagámoslo aquí y ahora. Solo hay que decidirse a hacerlo. Now there's hearts to heaven, steps to heaven. Just listen and you will plainly see. And as life travels on and things do go wrong, just follow steps one, two and three. Step one, you find the brotherhood of love. Tres cositas impactantes. Obviamente, 1.400 millones de anzuelos alrededor del mundo, 7 millones de toneladas son arrojadas sin vida de criaturas del mar por año. Y antes de la mitad del siglo desaparecerán. Volvemos a lo mismo. Nos comenzamos a autodestruir. Y hacemos poco. Aunque se puede hacer mucho. Voy a irme a un corte comercial para volver con un poquitito más de espacio para comenzar a buscar conclusiones. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y no nos quedemos en lo que hemos ido hablando, sino que tenemos que dar algún aporte a un tema más hoy, Día Mundial de los Océanos. Vamos a corte comercial, ya volvemos. Estamos en el programa de esta semana desde el Club Unión, hoy Día Mundial de los Océanos, y hemos estado tratando de transitar sobre un tema que nos preocupa a todos. Vimos en el segmento anterior una frase lapidaria: antes de la mitad del presente siglo, si seguimos con las costumbres que estamos, prácticamente la vida en el mar desaparece, y de ahí también no solo el daño natural que hacemos, sino que prácticamente cogemos una pistola y nos la ponemos en la cabeza y las cosas se nos comienzan a complicar. He dicho desde el inicio del programa que esto es un tema de todos, en donde todos tenemos que colaborar. Pero yo quisiera como que en esta fase final del programa, en este último segmento, comencemos a aterrizar temas. Tengo otro video que ahorita se lo vamos a pasar, que es de lo que está sucediendo en Costa Rica, expresamente en el manejo del camarón y las tortugas.
Ahorita se lo paso, pero antes quisiera ahora sí que empezáramos a ver esto más en una fase de conclusiones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos, señores? Bueno, creo que muchas de las organizaciones, incluyendo Fundación Mar Viva, hemos venido durante los últimos años expresando soluciones a los problemas. Creo que definitivamente uno de ellos es la eliminación de la pesca de arrastre. Esta es una actividad que no puede continuar si queremos mantener ecosistemas saludables. Es impresionante, no sé si ustedes vieron bien la toma, cómo prácticamente arranca todo en el piso del mar, prácticamente lo trae todo. Por eso se llama de arrastre, arrastra con todo. La otra medida que creo que es importante es adecuar los muelles públicos para que todas las descargas se den en los muelles públicos y pueda haber control eficiente de eso. Lamentablemente, muchos de los muelles públicos no tienen la capacidad para manejar el producto adecuadamente y eso creo que es prioritario hacerlo. Tenemos también que implementar un Consejo Nacional del Mar donde se dé una coordinación de todas las instituciones que tienen que ver con el mar, que generen políticas y que logren el ordenamiento espacial marino, es decir, el ordenamiento de las actividades del mar en una forma coordinada, porque otra vez no va a haber una solución para nuestros océanos si seguimos viéndolos sectorialmente. Solo el sector pesca y las soluciones para el sector pesca, solo el sector turismo y las soluciones para el sector turismo. Este es un problema integral que tenemos que retomar desde todas las perspectivas en una consejo o comisión de alto nivel donde se dicten las políticas nacionales sobre el océano. Creo que otro de los grandes logros que deberíamos de hacer es promover el consumo responsable en el cual hayan medidas como que se exija el nombre correcto de lo que estamos consumiendo. No puede ser que mi señora llegue al supermercado a comprar bolillo cuando el bolillo no es bolillo, el bolillo es tiburón martillo juvenil que está siendo capturado antes de que se reproduzca y fileteado y mandado al restaurante. Eso se llama tiburón martillo juvenil. Y uno lo siente, ¿eh? Llega uno a muchos restaurantes y se pide algún tipo de ceviche, de pez, y uno dice, esto no es, es otra cosa. Y que sea el consumidor el que decida, si realmente quiere consumir tiburón martillo juvenil, ok, ahí tendremos otro problema, pero en este momento no estamos manejando los productos pesqueros con el adecuado nombre y con la suficiente información para que el consumidor responsable pueda decidir. Yo creo que también respaldo la posición de Randa en el sentido de que necesitamos cambiar la estructura del Incopesca. Yo creo que esta es una estructura que, aunque vengan a decirme que haya buenas voluntades, al final de cuentas es un problema estructural. Hay un conflicto de intereses de naturaleza estructural dado por una ley. Usted plantea un poquito el Consejo Nacional del Mar, o sea, algo más integral. En este caso estoy hablando precisamente del instituto que regula la pesca y creo que debe eliminarse el conflicto de intereses que se da cuando un usuario es al mismo tiempo quien regula y es regulado. Luis, me quedan pocos minutos, así que les trato de que me concreten cómo resolvemos estos problemas. Gracias, don Alan. Bueno, yo creo que sigo apuntando hacia la misma visión que dice don Jorge y en eso estamos de acuerdo. La visión debe ser integral y debemos de trabajar con unión de la parte pública de diversas instancias y con unión de la parte privada. Por ejemplo, don Jorge nos habla del decreto del Consejo Nacional del Mar o la creación del Consejo Nacional del Mar. Sobre eso, la institución estuvo de acuerdo y en una política de coordinación y de trabajo con Mar Viva, el decreto de creación del Consejo Nacional del Mar fue establecido y fue firmado al final de la administración de don Oscar Arias y fue publicado el decreto del Consejo Nacional del Mar. Lamentablemente, no hemos logrado tener una política de implementación, de integración de esa visión. ¿Qué falta para que suceda? Falta que se ponga a funcionar. ¿Quién la tiene que poner a funcionar? La conformación. Es en realidad una labor que corresponde más a la parte de Casa Presidencial, a través del Ministerio de la Presidencia y de Casa Presidencial, que es la que tenía un poquito la batuta en cuanto a llamar al funcionamiento del Consejo Nacional del Mar. Pero yo creo que debemos entrar en ese enfoque. Yo creo que usted, don Aldal, lo decía, yo creo que todos tenemos que participar. Es una obligación de todos, es una obligación de todos los costarricenses y del país el volver un enfoque hacia el mar, el volver a tratar de buscar un ordenamiento del aprovechamiento de los recursos pesqueros y hacerlo en forma constructiva. Es tratar de buscar soluciones, es tratar de hacer propuestas para solucionar y no reclamos, sino simplemente la visión de la parte negativa. Yo en eso siempre he tratado de procurar en este programa de que pasemos más allá de los reclamos, porque los reclamos es una posición difícil, pero tenemos que dar un paso más allá. Y yo creo que usted, como representante del gobierno acá,
podría ayudarnos mucho para tratar de que este consejo comience a caminar. Se me va el tiempo. Yo necesito que ustedes vean este video para venir a un cierre que voy obviamente le queda la batuta a Randall para hacer ese cierre, que ustedes vean cómo se trata el tema de las tortugas en nuestro país. Veamos este detalle. Ha sido aumentar el esfuerzo, pescar cada vez más, dirigiendo la pesquería hacia una espiral de agotamiento y extinción de los recursos pesqueros. Se denomina fauna de acompañamiento a toda captura que no constituye el objetivo de pesca de las operaciones de arrastre, las cuales se caracterizan por ser poco selectivas. En estos arrastres, menos del 5% corresponde a camarón y el 95% restante es fauna de acompañamiento, la mayor parte de la cual se descarta debido a su reducida talla y poco valor comercial. En Costa Rica se estima que se descartan entre 6.000 y 8.000 toneladas métricas de fauna de acompañamiento anualmente. Esto tiene sin duda un gran impacto sobre el reclutamiento de individuos a las nuevas poblaciones de peces y de otras especies. Este negativo impacto se hace obvio en las playas, donde llegan verdaderas mareas de peces muertos. La actividad camaronera ha sido identificada como la mayor causa de mortalidad de tortugas marinas adultas a escala global. En Costa Rica, se estima que la flota camaronera captura 15.000 tortugas marinas al año. La mayoría de estas tortugas mueren ahogadas dentro de las redes de arrastre. Las escenas dantescas de tortugas marinas muertas a lo largo y ancho de nuestra costa pacífica son muestra de la poca consideración que tiene esta industria hacia la conservación de las especies marinas amenazadas. Por fortuna, existen tecnologías para reducir el impacto sobre estas especies, tal como el excluidor de tortugas marinas, conocido como DET. Se trata de tecnología de punta que permite la exclusión del 97% de las tortugas. Es sencillo de instalar y los costos para incluirlos en las redes de arrastre son bajos. Los camarones pasan directo hacia la bolsa, pero las tortugas, al toparse con el DET, son impulsadas por la corriente hacia una abertura de escape. Los TEDs no son una tecnología apresurada, representan un avance importantísimo en el cual nosotros, en las Naciones Unidas, tenemos gran interés. Siempre estamos hablando de tecnología ambientalista, y aquí tenemos un gran ejemplo de esa tecnología. Esto debería darse a conocer en todo el mundo, especialmente en la industria camaronera mundial. En Costa Rica se han realizado experimentos exitosos y hasta se diseñó un dispositivo para las aguas nacionales conocido como DET. Se han detectado problemas por la basura orgánica que atasca al DET, pero hay posibilidades de mejorar los diseños para también minimizar este inconveniente. Se han realizado talleres de entrenamiento en la construcción y correcta instalación del dispositivo tanto en los muelles como a bordo de los barcos. También se trajo al país al inventor de los DETs, el señor Sim Ki Boon, pescador de camarón de Georgia, quien se reunió con rederos y tripulaciones para aconsejarlos en el uso correcto del excluidor. A pesar de todos estos esfuerzos, la negativa del sector camaronero industrial a usar el DET ha sido evidente y manifiesta. Esto ha llevado a que el país sea embargado por los Estados Unidos en varias ocasiones, al no cumplir con una pesca de camarón que proteja a las tortugas. Pesca de arrastre se prohíbe en áreas marinas protegidas como el Refugio de Vida Silvestre de Ostenal, el Parque Marino Las Baulas y la boca del río Térrava. Sin embargo, es frecuente la presencia de barcos camaroneros operando ilegalmente en estas aguas. Ya vimos este video y conocimos esta realidad en el entorno costarricense. Randall Arauz es PM Mundial de Ambiente y ha dado una lucha muy fuerte. Quiero un cierre, Randall, como decía ahora Luis, en positivo, propositivo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, desde mi perspectiva, por lo menos, lo primero que hay que hacer es
como lo hemos mencionado antes, una reforma total en Copesca. Incopesca debe ser regido por un funcionario público que sea puesto ahí por un gobernante democráticamente elegido. Así, pues importa por quién voto para el presidente, porque ahora no importa por quién voto no para el presidente, porque Incopesca es una institución completamente autónoma. Una vez que logremos hacer eso, pues tenemos que trabajar todos juntos, gobierno, ONGs, pescadores, para buscar estas soluciones en un proceso abierto, democrático, participativo, transparente. Y hasta este momento, por lo menos, mi relación con Incopesca ha sido todo menos eso. Me obligan pero, a ir a... Pero en positivo, ¿qué sí. más? ¿Qué más podemos hacer? Eso ¿qué más tiene que hacer la persona que está ahí viéndonos en este momento? La persona que está ahí viéndonos tiene que apoyar las campañas de conservación marina, las campañas de Mar Viva, las campañas de Keto, las campañas de Pretoma. Todos estamos aquí por lo mismo. Apoye las campañas, firme las peticiones, ayúdenos a poner la presión sobre las autoridades para que este cambio político suceda. Porque si no, vamos a seguir creando áreas marinas protegidas y creando leyes. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Apoye estas propuestas. Yo tengo que despedir el programa, no quiero dejar de decir lo que dije en un principio. Esto es un asunto de todos. Usted, cuando vigila la basura de su casa, ya toma una decisión de lo que va a suceder en los mares de este país y en el mundo entero. Usted, cuando está trabajando en el agro, también toma una decisión. Y usted, cuando compra producto, toma también otra gran decisión. Así que el asunto es de todos. Ojalá que este programa sirva como una herramienta para que podamos dar un cambio en un mundo que es el único que tenemos para vivir y que poco a poco estamos destrozando. Así que, al final, pongámonos las manos del corazón para hacer las cosas mejor. Que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que viven en este hermoso país. Muchas gracias. Muchas gracias.